Dos mulas para la hermana Sara. Continuar su viaje. Oye, no sé quién diablos eres, pero no arruines la diversión. ¿Seguro puedes con los cuatro? También tenemos una botella de buen whisky. ¡Esperando por ti! Y además... ¿Ahora qué rayos vas a hacer? Tal vez me mates, pero te aseguro que no vas a poder disfrutarla a ella. A no ser que quieras divertirte con un cadáver. Será mejor que se vistan, o el sol la va a quemar. Ellos me dijeron que iban a matarme. Y me dijeron que iban a matarme si los acusaba. Ellos me dijeron que me... Bueno, ahora ya no podrán hablar. Vístase. Es un buen hombre. Toda mi vida le pediré a la Virgen que lo proteja de todo mal. ¡Santo cielo! También pediré que durante toda su vida obtenga lo que quiera. ¿Pero qué rayos hace una monja aquí? Tengo una misión. En México una monja está a salvo entre matones y ladrones. Pude evitar a esos hombres, pero decidí pedirles comida. ¿Y se la ofrecieron? No. Debieron quedar algunas sobras. No podría comer ahora. Pero de seguro le caería bien un poco de whisky. ¿Whisky? Gracias. ¿Es un mulán? Sí. Sin provisiones, casi sin agua. ¿Cómo esperaba resistir?
Tenía confianza en que el señor me proveería. ¿De tipos como estos? ¿También lo trajo a usted? ¿A dónde se dirige? Al norte. Ah, al norte. Bueno, pues, yo voy al sur, así que solamente prepararé los caballos y me iré. Primero debemos cubrirlos con piedras. No podemos abandonarlos sin darles una cristiana sepultura. ¿Después de cómo la trataron, siente que lo merecen? Claro que sí. Ah, está mal de la cabeza. ¿Tiene una pala? Hermana, eleve sus ojos al cielo. Dígame si ellos son o no criaturas del Señor. Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué quiere privarlos de tan conveniente alimento? ¿Tiene una pala? Sí, en mi mochila, en la colina. Entonces, ¿podría cubrirlos, por favor? Por mi tranquilidad, si no le importa. Hermana, no me importó matarlos por usted, pero ni piense que voy a ensuciarme por ellos. Es terco como mi mula, ¿lo sabe? Peor. ¿Le salieron ampollas? Hay otras cosas que han dolido más. Gracias, hermano. Me llamo Hogan. Yo soy la hermana Sara. Ah. Bien, hermana Sara. Si se cansa de ser monja, podría ser una estupenda sepulturera, se lo aseguro. Tómase unos frijoles. Esos tipos no sabían pelear, pero uno sabía guisar. No podría comer nada de ellos, pero sí beberé algo de agua. Como guste. Gracias. ¿Está loca? Devuélvame eso, por favor. Escuche, si quiere bendecirlos, hágalo en seco. No estoy obligado a nada más con usted, hermana. Y ahora tengo que irme. Aléjese del sol, ¿de acuerdo? O se verá en problemas. Adiós. Muchas gracias. Vaya con Dios. Oiga, tiene suerte. La caballería francesa viene hacia acá. Seguramente usted podrá viajar con ellos. Ayúdeme, ellos están buscándome. ¿Por qué? Pedí fondos para el ejército mexicano. Lo descubrieron y me vi obligada a huir, por favor. Si no fuera una monja, dejaría que sola se salvara. Bien, haga lo que le diga y rápido. Quítese esa cruz que brilla como un espejo. Tráigame ese caballo y sígame. Con esta monja. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo hago por usted. Es algo que ninguna monja estaría dispuesta a hacer. Vayamos despacio. No quiero que agitemos el fondo del río más de lo necesario. ¿Por qué puso a ese hombre en el caballo? Porque un caballo con jinete deja huellas más profundas. Con algo de suerte, los franceses seguirán a esos caballos. Tomas esto. Antes le dije que debía comer algo. Si su estómago sigue haciendo ruido, nos va a seguir todo el ejército francés. Sabe que esos ruidos no se oyen muy lejos. ¿Por qué está tan molesto conmigo? ¿Qué fue lo que hice? Nada, pero una monja no debería ser tan bonita. El como sea no es importante. Me casé con nuestro Señor Jesucristo. Eso es exactamente lo que me molesta, hermana, y disculpe mi franqueza. No me ofende, hermano Hogan. No me diga hermano. Disculpe. Se separaron, nos van a alcanzar. Yo no me quedaría ahí, vamos. Perderemos. Usted entre ahí.
Al disparar, tal vez no les dé a todos, pero llamaré su atención. Entre ahí y salga por el otro lado. Ha sido un amigo increíble, señor Hogan. Vaya con Dios. A él no lo meten esto. Dese prisa. No puedo entrar ahí. ¿Por qué no? ¡Hay una víbora! Despídete, amiga. Meta la mula aquí. Tenga, si hace falta, le servirá de alimento. Vaya, vaya. Lástima que no pueda jugar al póker, lo haría muy bien. No sé cómo agradecérselo. Supongo que debe continuar su camino. No, ya casi va a oscurecer. Comamos algo primero. ¿Usted cocina? Claro. Bien, sus difuntos amigos nos donaron frijoles y café. Pero antes creo que deberé prender el fuego. Es increíble que una serpiente sea tan deliciosa. Tenga, usted primero. Gracias. Dijo que iba al norte. ¿A algún lado en particular? Busco alguno de los grupos juaristas. Estaré a salvo con ellos. ¿Usted de dónde viene? Chihuahua. ¿Chihuahua? Uh-huh. ¿Vivió ahí? Por varios años. Hay un fuerte francés en Chihuahua. Uh-huh. Al lado de la iglesia. ¿Y de casualidad no sabe cuántos soldados habrá en el fuerte francés? Como unos 200 y un cañón. ¿Cómo sabe eso? Los oficiales franceses querían aprender el español. La madre superiora me asignó la tarea a mí porque hablo francés. Iba al fuerte 3 veces a la semana. Los odio. ¿Cómo los odio? ¿No es pecado sentir odio? No cuando es a algo maligno. El ejército francés matando y torturando a los mexicanos, intentando obligarlos a convertirse en una de sus colonias, los odio. ¿Y el fuerte es grande? 2 pisos. Hace años era un monasterio. ¿Es una de esas construcciones con un patio abierto? Un hermoso patio. ¿Un balcón alrededor del piso superior y una escalera? Así es. ¿Y está junto a una iglesia? ¿Qué tan lejos el uno de la otra? No sé con exactitud, pero en algunas partes no más de 3 o 4 metros. ¿Y en el techo de la iglesia el piso superior del fuerte es más alto o más bajo? Bajo, más bajo. ¿Sentinelas? Día y noche en la puerta del frente. Hermana Sara, va a hacerme ir despacio, pero la llevaré con uno de esos grupos guerrilleros que está buscando. ¿Usted pertenece a alguno? Hasta que me paguen, sí. ¿Qué? ¿Un pago en oro? Bueno, pongámoslo así. Si me pagaran con tortillas, les metería una bala en el ojo. Pero los guerrilleros juaristas son demasiado pobres. Llegué a un arreglo para idear un plan para atacar el fuerte. Si funciona, obtengo la mitad del tesoro francés. No lo hace por estar a favor de su causa. Ni por la suya, ni por la de nadie. Pasé 2 años en la guerra en Estados Unidos. Por ahora me interesa el dinero solamente.
Si es lo único que le importa, ¿por qué peleó en esa guerra? Todo el mundo hace una estupidez algún día. Señor Hogan, el 14 de julio es un festejo francés. Ese mismo día, el año pasado, todo el fuerte francés estaba ebrio. ¿Y qué día es hoy? El 6 de julio. Ah, muy bien. Esa información va a poner el oro en mi bolsillo. Debo celebrarlo. Bueno, voy a abandonarlo un momento. Está bien, pero no se vaya muy lejos. Tal vez haya otra serpiente. Esperemos que no. Y no voy a voltear, no se preocupe. Es todo un caballero, señor Hogan. No tendrá mucha experiencia de dormir en el suelo. Estoy muy cansada, dormiré. Pues para estar tan cansada, tiene una expresión muy feliz. Fue un milagro que me haya salvado, señor Hogan. Ah, ese no fue un milagro. Fue un accidente y hay muchos en la vida. No, sí fue un milagro. Está bien. Dos hombres lado a lado cabalgando, una bala choca en una roca y uno muere, pero el otro no. Es un accidente, es todo, no un milagro. ¿Entonces usted no cree en milagros? Bueno, recuerda a ese hombre esta mañana. Si él hubiera tomado el cartucho de dinamita y me lo hubiera devuelto antes de matarlo, ese sí habría sido un milagro. Da gusto oír su risa, hermana. ¿Cree que las monjas no ríen? No sé, jamás pasé la noche con una monja. Descanse, señor Hogan. Y le agradezco nuevamente por todo. Oiga, despierte, hermana. Tenemos que seguir. No puede dejarme dormir un poco más. Si quiere viajar conmigo, no. Ay, todo me duele. Oh, ay, jamás había cabalgado tanto. ¿Me ayuda a levantarme? Ay, gracias. Ay, cada músculo me duele. Va a ser imposible que cabalgue hoy. Yo lo hago desde que amanece hasta que anochece. Tendrá que mantener el paso. Se sentirá mejor cuando lleve un par de horas en su mula. ¿Prepara un muy buen café? Un hombre solo debe cuidar de sí mismo. ¿No tiene una esposa? No. ¿Y la tuvo? No. ¿La desea? No. ¿No le hace falta una mujer? ¿Para qué? ¿Llevar su nombre y darle hijos, hacerle compañía? ¿Y pedirme que deje el juego? ¿Y la bebida, que busque empleo? ¿Y escuchar sus lamentos todo el día? No, gracias. Es una vida solitaria. Una gran vida. Mujeres cuando quiero y ninguna se apellida Hogan. ¿Y usted, hermana? ¿No ha deseado lo que toda mujer? ¿A un hombre que le haga el amor, tener hijos? Yo escogí una vida diferente. ¿Pero qué pasa con todos esos sentimientos que su Dios le dio a cada mujer, incluyéndola a usted? Yo siempre me he preguntado eso. Bueno, somos humanas, claro. Y cuando sentimos eso, oramos hasta que se nos pasa. ¿Y en su caso, hermana, de cuánta oración se requiere? ¿Qué hay de antes de convertirse en monja? ¿Estuvo con un hombre? No. ¿Fue besada por alguno? No. ¿Y no se pasa las noches preguntándose cómo será? No. Todas las mujeres que he conocido en mi vida son mentirosas, pero nunca imaginé que una monja lo sería. Es cierto. Tiene razón. Le voy a ser sincero, hermana. Realmente me habría gustado haberla conocido antes de que hubiera tomado los hábitos. Cada vez está peor. Está lastimado. Tardará en sanar una semana. Tal vez los habitantes del pueblo la puedan ocultar hasta que el animal haya sanado. ¿Podría seguir en el otro caballo? Ese es el que lleva mi equipo, olvídelo. No puedo arriesgarme a no estar en Chihuahua para el 14. Pero, hermano Hogan... Ya le dije que no me diga hermano. Muy bien, señor mula. Sabe, tenía razón, es tan terco como mi mula. Llegaremos a la aldea, hermana, y entonces le diré adiós. Ahí me despediré de su compañía. Oiga, ¿qué está haciendo? Debo decir una oración en esta cruz. Dijo sus oraciones anoche y esta mañana. Se le van a gastar. Es pecado pasar una cruz sin oración. Si cierran los ojos, no. Basta, señor Hogan. Bueno, es una pequeña cruz. Que sea una pequeña oración. Buenos días, hermana.
¿Vio, señor Hogan, lo que una oración puede lograr? El señor me envió a un gentil caballero quien aceptó mi mula a cambio de esta criatura de Dios. ¿Ya puedo seguir con usted? ¿Su mula por ese burro? Esa clase de caballeros jamás salen perdiendo. Yo no esperaría verlo en el paraíso. Lejos. Este hombre vive en aquella colina. Hace 3 horas al venir al mercado pasó una patrulla francesa. ¿Hacia dónde iban? ¿Le dijeron a dónde iban? En esa dirección. Oh. Bien. Hagamos las compras y sigamos. Gracias, señor. Quiero que suba a un árbol. ¿Un árbol? ¿Por qué? Por favor, señor Hogan. Estar en lugares muy altos me da miedo. Vea hacia arriba. Creo que hay un león de montaña por aquí, así que suba. Disculpe, hermana. ¿Qué está haciendo? Si uno no lo ve, no puede matarlo. ¿Qué está haciendo, hermana? Miro arriba. Bien. Dejémonos de hablar. Si ha de presentarse, que lo haga ahora. ¿Qué diablo sucede? ¿Qué hacen aquí esas mujeres? ¡Oigan! ¡Soy monja! ¡El señor estaba tratando de proteger a nuestros animales! Vamos, ya puede bajar. Tenga cuidado. Listo. Amigos, ¿qué están haciendo ustedes aquí tan noche? Venimos huyendo de los franceses que están en la estación de Satevo. Están esperando el tren de Santa María. ¿Y qué van a hacer a Santa María? Ellas vienen huyendo de los franceses de Satevo que están esperando el tren a Santa María. Santa María es a donde yo voy. Los juaristas que me contrataron se están escondiendo ahí. Tenemos que averiguar a qué van allá. Descuide, creo que lo sabremos pronto. Es un largo camino a Satevo. Será mejor dormir un poco. ¡Muchas gracias, pobrecitas! Por cierto, hermana, creo que le debo una disculpa. Cuando la ayudé a subir al árbol... No es necesario que lo haga, señor Hogan. En emergencias, la iglesia concede dispensas. Bueno. Además, no es pecado que me haya subido con las manos en mi trasero. ¿Dónde aprendió esa clase de lenguaje? ¿Qué clase? Trasero. En el convento. La hermana Harriet nos enseñó diferentes palabras para las partes del cuerpo. A eso le dijo trasero. ¿Y de dónde es esa dichosa hermana Harriet? Nueva Orleans. ¿Por qué? Quisiera saber qué es lo que era antes de convertirse en monja. Bonjour, monsieur. Bonjour, ¿desea venir? Demi-tour à gauche. Préparez-vous. Viva Juárez.
¡Vamos! ¡Vamos, asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Maser! ¡Maser! ¡S'il vous plaît! Venez avec moi, s'il vous plaît. Lo siento, no lo entiendo. ¡Venga! Un oficial está muriendo. ¡Venga, por favor! ¡Usted, cuide el animal! ¡Muy bien, capitán! Aunque no sea un sacerdote, creo que podrá darle ayuda espiritual. El coronel está muy enfermo. Il est sur le point de mourir. Docteur, permettez que la sœur le bénisse. Recibe a este humilde siervo en la paz de tu reino, Madre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, tu gloria, tu tierra, como en el cielo, no se les puede quedar la verdad de nuestros ofensos. ¡Fitwa! ¡Maldita embustera! ¡Ves, ves la cruz! Oh, hermana, debe estar delirando. Por favor, perdónelo. Está perdonado. Lo perdono de todo corazón. Ahora está con Dios. No sé cómo puede beber esto. Si bebe tanto se va a embriagar, hermana. ¿Qué le pasó? Fui reconocida, eso es lo que pasó. ¿Por quién? Jamás he tenido tanto miedo. Ya me veía fusilada. ¿Pero quién la reconoció? ¿Qué ocurrió? Murió. ¿Pero de qué rayos está hablando? Me pidieron darle confort espiritual al coronel que estaba muriendo de fiebre. Cuando lo vi casi me desmayo. Es uno de los oficiales a quienes enseñé español en el fuerte de Chihuahua. Ay, gracias a Dios que los otros. Ni uno creyó lo que me dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Maldita juarista. Bueno, él murió, ya está a salvo. ¿Qué fue lo que averiguó? Están esperando el tren que llega hoy para Santa María para cargarlo con provisiones y municiones. Lo ha hecho muy bien, hermana. Entre este lugar y Santa María habrá un desfiladero. Y donde hay uno debe haber un puente. Solo debemos llegar ahí antes que el tren. ¿Va a quemarlo? No, voy a hacerlo estallar junto con el tren. Vamos, monte. ¿Tendrá que cabalgar o tendré que abandonarla? No estoy intoxicada. Pues debería. Es demasiado whisky antes del almuerzo. Mi fe en Dios lo volverá agua. Démonos prisa. Jamás he visto volar un tren en mil pedazos. De en medio, hermana. ¿Puede matarlos con una pistola? Guárdela. Son yaquis salvajes y paganos, pero la iglesia ha convertido a algunos. ¿Puede subir al caballo? Creo que sí. Lo intentaré. Dígame cuando lo haga. Tenga cuidado de no mostrar dolor o debilidad. No se queje cuando estemos cerca. ¿Está arriba? Sí. Un día yo maté a un señor y muerto estuvo mejor. No quería, pero un día tuve que hacerle el favor.
Ah, trajo musgo. Sí. Eso impedirá que la carne se pudra. ¿Pero qué debo hacer con él? Se lo indicaré paso a paso. Primero tomaré más whisky. ¿Cuánto tiempo pasó desde que me dieron? Me lo preguntó hace 10 minutos. ¿Y qué contestó? Como una hora. De acuerdo. Haga una ranura en la vara de la flecha. Profunda para que pueda pasar la pólvora. ¿Pólvora? Pólvora, sí. Eso cauterizará la herida por dentro. No sé si la flecha está cerca de mi corazón, pero no lo creo. Hay mujeres que dicen que mi corazón no está donde debería. Ande, corte ahora y no se preocupe si grito un poco. Vamos, hermosa hermana, quien salvó mi vida de esos malditos yaquis. No querrá arruinarme el trato, ¿sí? Un pastor yo conocí, sí. Sé que no es una linda canción, pero es la única que me sé bien para cantarla. No importa que cante. Tiene usted un hermoso carácter. Bueno, es sobre un pastor protestante, no católico. Un pastor yo conocí, sí. Que me habló del paraíso, Por mí puede irse al diablo el maldito pastor. Quiero otra botella. Más whisky. Ya solo queda esta botella. ¿Solo una? Oh, es muy malo, hermana. Siento mucho no poder compartirla. Usted debe estar consciente. Y después de ese pastor, el comisario llegó, echó bala por doquier y mató a su mujer. El pastor lo excomulgó y al diablo lo mandó. Ese sí que era un pastor. Dese prisa. No está mal, nada mal. Si es esposa de un carpintero. ¿Y ahora qué? Corte la vara justo aquí. ¿Cortarla? Sí. Ahora me van a colgar. Siento que me van a ahorcar. Y los otros me dirán, tú estás loco, loco Sam. No debiste hacerlo así. Ahora te van a colgar. ¿La rompo ya? Eso es. ¿Cuánto tiempo pasó? Como una hora. Ah, el maldito tren. El tren ya está en camino, lo sé. Le hablé sobre los accidentes. No teníamos que cruzarnos con los yaquis, pero ocurrió. Ningún milagro. Solo un sucio y cruel accidente que va a costarme muy caro. Ayúdeme a subir. Para sentarme bien. Usted es una hermosa mujer, hermana Sara. Se siente como una hermosa mujer y huele como una hermosa mujer. Basta, señor Hogan. No puedo evitar decir que la primera vez que la vi, usted estaba casi desnuda. Debe olvidarlo. No puedo olvidarlo, hermana. Mi hermosa hermana. No quiero olvidarlo. Cada noche cuando dormimos juntos me la imagino así. Quisiera estirarme y tocarla, acariciarla. Lo perdono, porque sé que si no estuviera ebrio no me estaría diciendo eso. Tal vez así es. Pero no puede impedir que un hombre desee. ¿Cómo desearía que no fuera una monja? Basta, señor Hogan. De acuerdo. Deme la pólvora de la bolsa de mi montura. No se me acerque hasta que le diga. Póngala en su mano y deje la bolsa ahí. La ranura, llénela bien. Así está bien. Y ahora la parte difícil. Debe ser en el momento preciso. En cuanto encienda la pólvora, empuje usted la flecha y sáquela del otro lado. ¿Y con qué la empujo? Con el cuchillo. La parte plana en la flecha. Con la pistola. Dele. Por favor, hermana Sara. Péguele con fuerza. Debe salir derecha. ¿Qué pasará si no sale? Será mejor que salga. Porque si no sale, la flecha se romperá dentro de mí. Y sé que usted es una buena sepulturera, pero... Bien, ya entendí. ¿Pero qué hago con el musgo? Tapar la herida por los dos lados. Métalo unos 2 centímetros. Ahora,
Un último trago y dependerá de usted. Ay. En nombre del Padre, del ¿está rezando por mí? Sí. Ah, ya debo estar realmente ebrio. No puedo creerlo. Me parece un gesto tierno. Ay. Y otra cosa. Saldrá fuego cuando lo encienda, así que tenga cuidado. Ahora, cargue a los animales. Nos iremos de aquí en cuanto saque la flecha. ¿Lista? ¿Señor Hogan? Señor Hogan, señor Hogan, se olvida del tren con las provisiones francesas. Debe hacerlo explotar. ¿Cuánto ha pasado? Horas. ¿Qué? Se quedó inconsciente. No, ¿pero por qué no me despertó? Bueno, es que yo creí que lo mejor... No puedo creer lo que ha hecho. ¿Qué fue lo que creyó? Me defraudó, hermana. Me ha defraudado. ¿Por qué no se subió al caballo? Está demasiado ebrio para hacerlo. Yo iré con usted. Sosténgase bien. Apóyese contra mí. Vamos. Haga que su caballo se mueva. Ah, es agradable estar en los brazos de una linda monja. ¿Usted qué dice, hermana? La iglesia lo permite por su seguridad, pero no piense en propasarse. Le pido disculpas, hermana. Sinceramente. Mire nada más ese puente. No podría ser mejor. Es un milagro. Buen lugar para un accidente. ¿Este pequeño paquete de dinamita es suficiente? No si lo pone aquí abajo en la base, pero si lo pone allá arriba en esas vigas, ¡bam! ¿Y cómo subirá al puente si su hombro está...? Oh, no. No, señor Hogan. Espera un momento. ¿No? Un momento. No olvide que le salvé la vida. Yo también salvé la suya hoy. La salvé dos veces de los franceses. No lo olvide. Yo también dos veces. ¿Ya olvidó la flecha? ¿Qué es lo que hace? ¿Abandonarme en mi hora de necesidad? ¿Qué me dice de la serpiente de cascabel cuando se estaba ocultando de los soldados? Fue sencillo. No había ningún riesgo ahí. ¿Acudí o no acudí en su hora de necesidad? Ahora esta es mi hora de necesidad. ¿Pero qué clase de necesidad es la suya? Sé que el dinero es lo único que le importa. Bueno, ¿y qué es más importante que eso? Mi vida. Me puedo caer si subo ese puente. Una monja falsa, absurda e hipócrita es lo que es. Los franceses harán una carnicería con sus juaristas y es la única que puede salvarlos. Pero no puede escalar ese maldito puente ni para ayudarlos. Eso es, hermana. Siga rezando. Seguro que su valiosa fe cristiana la hará volar hasta ahí como si fuera un pájaro. Sé que la asusta, pero las vigas son fáciles de subir. Usted solamente piense en todas las vidas cristianas que va a salvar. Tenga fe en esa maravillosa y brillante cruz. Y Dios y todos los santos estarán arriba con usted. Suponga que están conmigo al subir. Aún no me ha dicho cómo piensa prenderla cuando esté ahí. Yo me ocuparé de eso. Puedo usar mi rifle. Ahora suba. Seguro que el tren está en camino. ¡Va bien! Quiero la dinamita hasta arriba para poder verla con claridad. Eso es, hermana. Thank you.
creí. Nunca creí que lo lograría. Pero me sorprende más el verla beber ese licor con tal rapidez. Ahora quisiera practicar el tiro. Pero sin municiones. Dé la vuelta hacia el puente. Vamos, hágalo. Eso es. Ahora, cuando se lo indique, tome aire y contenga la respiración. Tome el final del cañón, necesito su ayuda. Pero quite la mano de la mirilla. Contenga la respiración. Ahora. Así jamás le dará la dinamita. Sí, lo haré. No, yo vi que el cañón se movió cuando jaló el gatillo. Sé que le daré. Alce su mano, a ver qué tan firme está. Aún está ebrio, jamás podrá darle. Claro que sí. Póngale una bala y veamos si puede darle algo que sea del mismo tamaño. De acuerdo. La pequeña roca de ahí. Por ahí, la pequeña roca que está encima de la más grande. Veamos si le da, es del mismo tamaño. Puede hacerlo por mí. Solo jale la palanca con fuerza y ¿está? Vuelva a cerrarla. Perfecto, eso es, eso es. Ahora... Así. No respire. Vuelva a cargarla. Probemos con usted sentada y yo de rodillas. Ande, siéntese. Esto no es sencillo. Muy bien. Tome aire. Eso es. ¿Puede tirar? No lo puedo tirar y usted me hizo subir esa cosa por nada. Oiga, tranquilícese. Espera un momento. Se me pasará pronto. Mientras vaya a prepararme un poco de café. Ahora mismo le preparo su café. ¡Maldito! ¡Recupere ese maldito bastardo! ¡Lo mataré! ¡Vamos! Dígame cuándo no respirar. Santa María, Madre de Dios, ayuda a este ateo para que lo logre. Muy bien, ahora. ¿Qué le dije? ¡Bang! ¿Me equivoco? ¿O es cierto que la oí decirme bastardo? Bueno, un hombre ebrio puede oír cualquier cosa. Oh, Dios, perdona las impurezas de sus pensamientos, Dios. Ah, esa es la cantina que estaba buscando. Tal vez la necesite. ¿Usted puede entrar a una cantina? En momentos así, la iglesia, concede dispensas, sí. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, hermana. ¿Nos puede atender? Sí, les puedo servir lo que sea. Bien, bien. ¿Tequila? Ah, ¿usted quiere algo? ¿No tiene limonada? Sí, hermana. Tomaré limonada. Se embriagará de nuevo, ¿cierto? Ah, jamás lo hago a menos que me hieran los yaquis. ¿Por qué pidió tequila? Lo quiero para mi brazo, hermana. Es todo. No creo que hayan visto a una monja aquí en mucho tiempo. No a una como usted, se lo aseguro. Gracias. Oiga. Sí, señor. ¿Algún problema si hablamos aquí? No, señor. ¿Seguro? Sí, puede hacerlo. Gracias. Quiero ordenar una botella de champaña, 1788. Champaña 1788. ¿Qué es eso, señor? ¿Qué es qué? Esa, champaña. ¿Hay otra cantina del Gato Negro en este pueblo? No. ¿Y es el dueño de esta? No. ¿Quién lo es? Mi padre. ¿Y cuándo llegará él? Un momento, señor. La cuenta, por favor. Ah, estupendo, vaya suerte. Me dan un código y el hombre que lo sabe no está aquí. Seguramente llegará el 15 de julio. Señor Hogan, debería estar feliz de seguir vivo. ¿Y qué es lo que usted espera de la vida? ¿Un rancho? ¿Ganado? ¿Qué quiere usted? ¿Un rancho? ¿Levantarme al amanecer y dormirme temprano? ¿Y andar a caballo todo el día? No, gracias. Preferiría estar muerto. No, existe una excelente ciudad llamada San Francisco. Si consigo el dinero, pienso ir allá y meterme al mayor y mejor casino de toda el área. Con largas barras de caoba y mesas cubiertas con fieltro verde. Y voy a jugar ruleta y dados y póker, todos esos juegos maravillosos. Tal vez no signifique mucho para usted, pero para mí eso es vida. Hay hombres con extraños deseos. ¿Dónde se encuentra su padre? Señor, él se encuentra enfermo. Es importante que lo vea. ¿Dónde está? Desde hace 3 días que ya no puede hablar. Este lado no lo mueve. ¿Pero puede entender cuando le hablan? Sí, señor. ¿Y podría llevarnos con él? No sé si pueda, pero... Ahí está mi madre, le preguntaré. Un momento. ¡Madre! Él ya no puede hablar. ¿Podemos verlo? Si quieren, hermana. Pueden pasar.
Francisco. ¿Puede entenderme, señor? Dice que sí. Quiero una botella de champaña 1788. Debo ver al coronel Beltrán ahora. ¿Puede llevarme a su campamento? ¿Y qué hay de su hijo? ¿Puede llevarme él? ¿Alguien del pueblo puede llevarme al campamento? Don Ezequiel, el hacendado. Horacio, el velero. El velero, el que hace las velas, puede llevarnos. En México, si uno muere o es asesinado en el camino, ponemos cruces. Así que esas cruces nos sirven y no llaman la atención. Ahora iremos por ahí. ¿Cuánto falta, Horacio? No mucho. Pistola, gringo. Me llamo Hogan. Beltrán está esperándome. ¿Querrás decir coronel Beltrán? Coronel o general, ¿cuál es la diferencia? Llévenme con él. Díganme. Mucho esperando, Hogan. ¿Qué diablos le pasó? Me dieron con una flecha, Jackie. ¿Significa que no fue a Chihuahua? No. La hermana Sara me ahorró una buena parte del viaje. ¿Ella? ¿Cómo? ¿Aún hay trato? Yo tengo palabra. ¿Y usted? También. Usted solamente deme una botella de tequila y yo le contaré un plan que es a prueba de fallas. Cuénteme ese plan y yo le diré si es a prueba de fallas. El techo del fuerte es más bajo que el techo de la iglesia. Y el 14 de julio, según la hermana nos ha dicho, todos los franceses van a celebrar. Nada mal, Hogan, nada mal. Gracias, hermana. Sí, hacemos buen equipo. De hecho, si esto sale bien, podremos apoderarnos del fuerte, ¿verdad, hermana? Si además de lo que le hizo al tren ahora se apodera del fuerte, todo mi pueblo se lo agradecerá. ¿Cuántos hombres tiene? 40, pero habrá más cuando lleguemos a Chihuahua. ¿Cuántos más? Como unos 60. Creí que era coronel de un ejército mexicano. ¿Y lo soy? Yo siempre pensé que un coronel debía contar con un regimiento completo. Sí, en un desfile, pero no después de las batallas que tuvimos. Cuando me metió en esto, dijo que no tenía artillería. ¿Dinamita tampoco? Nada. Menos de 100 rifles, algunos machetes y no mucho más. Hasta ebrios los franceses acabarán con ustedes. No conoce a mis hombres. Cada uno valiente y decidido. Un mexicano patriota. A eso no lo dudo. Pero yo soy un patriota, Hogan, y me gustaría tener un poco de dinamita conmigo. Es bienvenido lo que consiga. Solo muéstreme dónde está y yo enviaré a mis hombres. Seguramente habrá mucha a la venta en la frontera con Texas. Pero hace falta dinero. Toda la comida y esa botella nos fueron donadas. Bien. Nos vamos a Chihuahua mañana. Usted puede venir y pelear bajo mis órdenes, a mi modo. O volver al bar de Texas, donde lo encontré. Estoy metido en esto y ningún perro maldito va a sacarme del trato. Mm,
Mire, si otro bastardo me hablara así, no lo contaría. Pero ya que usted ha servido a México, le doy la oportunidad de subir a su caballo y salir del campamento vivo. Así que váyase de aquí, es mejor. No saldré de aquí. Coronel, mire, este anillo es de oro y podrían comprar dinamita. Tal vez sus hombres tengan cosas que puedan venderse. Si me muestran el camino de vuelta a Santa María, iré de casa en casa suplicando que me ayuden. Eso podría salvar la vida de varios de mis hombres. Le dije que yo seguiría en esto, coronel. Y usted sabe que en todo Texas nadie le vendería dinamita a un mexicano. Le pediré que la compre por nosotros. Será un placer. Ah, hermana, será mejor que se cosa esto. No quiero que esas personas la vean medio vestida. Esto es mejor que habernos asesinado, ¿no? Yo ya sabía que solo habría un funeral católico. Oh, no sabía que usted fuera católico. ¿Cómo le fue, hermana? Muy bien, magnífico. Joven, tranquilo, no hay yanquis aquí, solo hay una monja. ¿Le fue bien? Pues no sé. ¿Cómo que no sabe? Debe saber si lo que obtuvo vale la pena. Es que no sé cuánto pueda valer en Texas. ¿Eh, no? Será tanta dinamita que mi caballo no podrá llevársela. Realmente lo ha hecho bien, hermana. Por la causa. Tal vez con esto pueda comprar una botella de medicina para su brazo. ¿Puede venderla? Quiero hacerlo. Parece que es mejor juarista que monja, hermana Sara. Bien, creo que lo veré en Chihuahua. Sí. Si todo sale bien, creo que tendremos que celebrarlo. Tal vez pondré algo de whisky en su limonada. Señor Hogan, hay algo de lo que debo hablarle. Ya fueron por sus caballos. Ah, gracias. En la bolsa de mi montura hay unos rifles y pistolas. Usted sabrá qué hacer con ellos. Gracias. No es nada, son un obsequio de unos amigos de la hermana Sara. Saquen las armas de la bolsa. ¿Podríamos hablar? Ahora no, requiero de cada segundo para llegar a donde voy. ¿Dónde nos veremos? En las afueras de Chihuahua, yendo hacia el sur, hay una iglesia. Llegue tan temprano como pueda, la mañana del 14. Y suerte. No deje que los franceses gasten demasiado dinero. Adiós, hermana. Adiós. Señor Hogan. ¿Cómo está, hermana? Me alegra verlo a salvo. ¿Espera la dinamita? Uh-huh. ¿Y a usted? ¿Ah, a mí? Uh-huh. ¿Lo extrañé? Sí. Bueno, a decir verdad, también me sentí muy raro estos días sin su burro retrasándome. ¿Ah, sí? Sí, diablos. ¿Qué le pasa? Pues hay un problema, hermana. Jamás debí haberme tropezado con usted. Vamos, Beltrán, espera. ¿Dónde estaba, joven? Ya solo quedan pocas horas de luz. Es que tuve que ir a tres pueblos a conseguirla, pero compré toda la necesaria y también cigarrillos. ¡Ignacio! ¡Agarra esa dinamita y llévasela a los hombres del campamento! ¡Salimos para la iglesia enseguida! Mis hombres habrán partido en pocos minutos. ¿Y cuántos hombres tiene? Son cerca de unos 100. ¡Vámonos! Thank you.
ese lado. Deben estar ebrios, aunque no están cantando como hace un año. Agachados y en una sola fila. Agachados. Vamos. No están ebrios, ni siquiera están bebiendo. Debió confundir las fechas, hermana. Claro que no, este es su día de independencia, el 14 de julio. ¿Entonces qué pasó? Sería el tren que explotó. Nos puso sobre aviso. Atacarlos ahora sería un suicidio, y la sorpresa es imposible. Un momento. Sin el elemento sorpresa jamás atacaría fuerzas superiores. En vez de darse por vencido, ¿por qué no me escucha un minuto? Por supuesto que lo escucho. Pero mi mente está en mis hombres, y en la de usted solamente dinero. Está bien, creo saber cómo sorprenderlos. A tres calles de aquí hay una casa. Antes era la residencia del obispo. Lo protegía en época de lluvias y hay un túnel. Este iba de la casa al fuerte cuando este era un monasterio. Después de que el obispo se fue, los monjes construyeron una pared, pero yo creo que puede romperse. ¿Ahora quién vive ahí? Unos buenos amigos míos. ¿Confiables? Sí, son muy confiables. Bien, tengo algo que puede funcionar. ¿Qué? Fuego. Oiga, cuando usted les daba las lecciones, ¿no vio dónde guardaban el dinero del fuerte? ¿Podríamos hablar? Me pagaban de una caja fuerte en la oficina del general, segundo piso, en aquel edificio que se ve ahí. ¿Es de hierro o de madera? De hierro. Genial, no puede quemarse. Creo que podría separar a sus hombres en cuatro grupos. Les daríamos queroseno y dinamita, y el primer grupo volaría la entrada. El segundo grupo cruzaría el túnel que dice y podría entrar al patio. El tercer grupo volaría la puerta de ahí. Y el cuarto grupo estaría formado por sus mejores hombres. Los pondríamos aquí para disparar a los centinelas y cubrir la parte superior. Claro que todo deberá pasar al mismo tiempo. En primer lugar, esperemos a que anochezca. De acuerdo. Y en segundo, varias mujeres y niños llevando una piñata llena de dinamita podrían llegar hasta la puerta principal. ¿Con una piñata? Podemos fingir que también los estamos festejando. Venga. ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Atáquense! ¡Una monja! ¡Sarita, mi amor! ¡Rosana! ¡Estás a salvo! Sí. ¡No te atraparon! ¡Atraparon a mi chica favorita! Pero, hermana Sara, esto es un burdel. No, no, joven. Esto no es solo un burdel. Este es el mejor burdel del pueblo. Día y noche, noche y día, solos en el desierto, usted sí que se burló de mí. No quise hacerlo. Usted me obligó a hacerlo. ¿Pero de qué rayos está hablando? ¿La obligué a hacerlo? ¿Qué fue lo primero que dijo cuando vio la caballería? Que si no fuera monja, dejaría que sola salvara el pellejo, por favor. Y después que le dije lo del fuerte, si no fuera monja, me habría dicho adiós y gracias. Yo quería viajar con usted, quería estar a salvo. Quise decírselo en el campamento, pero estaba demasiado ocupado para huir. ¿Ahora por qué luce tan sorprendido, señor Hogan? ¡Muévase! Es posible que le haya salvado el pellejo de nuevo. Trae al resto de los hombres. ¿Tiene el queroseno? Sí. Muy bien, que la pongan contra el edificio, junto a la entrada. ¿Cuánta mecha le va a poner? Como para 30 segundos. Es suficiente tiempo para que se alejen de ahí. Van a llevarla a mujeres y niños, no lo olvide. Una mecha más larga podría verse. Que los niños no sean muy chicos ni las mujeres ancianas. Y que no se tropiecen. No. Ahora llenen la olla con dulces y nueces. Igual que en una fiesta de cumpleaños. ¡Coronel! Llévensela. El túnel está abierto. Libérenlos. Mis hombres se los llevarán. ¿Por dónde los metieron? Por arriba. Por la escalera. No.
No se abre. Si usamos dinamita, perdemos el elemento sorpresa. Tendrán que abrir la puerta si tienen a otro prisionero. Los franceses me están buscando. ¿Por qué no me entrega y les pide una recompensa? Está bien. Y aunque no la pusieran aquí, Hogan puede estar adentro y él abriría esta rejilla. No me gusta. Ya buscaré otro modo. ¿Qué otro modo? No lo sé, déjeme pensarlo. Ya no hay tiempo para pensarlo. Esto no me gusta nada. Debemos lograr abrir la rejilla de algún modo. Sabe que lo que va a hacer es una locura. Escuche, Hogan. Todo el mundo comete una estupidez algún día. ¿Cómo los atacaremos de diferentes direcciones al mismo tiempo? Pondré a un hombre en el campanario de la iglesia. En cuanto él los vea a usted y a Sara entrando al fuerte, tocará las campanas 3 veces. Las mujeres con la piñata irán por la calle a paso lento. Desde el momento en que entren ahí y las campanas toquen, habrá unos 4 minutos para la explosión. Es muy poco, que sean 6. Bien, que sean 6. Bien, hay que dar una lección de español. Ustedes quédense aquí hasta que el americano abra la alcantarilla. Alto. No sé qué es lo que vaya a pasar, pero esto me lo debe. Vamos ya. Qué pérdida de tiempo. Pero qué lástima. ¿Hay alguien ahí dentro que hable español? Oui, monsieur. ¿Quiere decirme qué es lo que desea? Tengo algo que creo que puede interesarles. Sargento, abra la puerta. Oui, monsieur. Oh, por Dios, señorita Sara. ¡Entré! ¡Entré! Vamos, entre, lindura. Sargento, se me le paro. El general en persona desea verlos. Un momento. Ah, capitán, espere un momento. Es que ya no puedo soportar más seguir con esta sucia juarista. Llevo soportándola 3 días enteros. Si su general quiere socializar, no me importa, pero sí me gustaría que la encerraran para poder hablar con él. De acuerdo. Entré. Ahora pondrán la piñata afuera del fuerte. Cuando te dé la señal, debes prepararte. En estos instantes, ¿cómo desearía tener esa cruz de nuevo? ¡Entré! ¡Entré, s'il vous plaît! Pase, s'il vous plaît. Disculpe, monsieur. Puedo asegurarle que no me guió de usted, pero... Ese disfraz... es muy gracioso. Te fusilaremos vestido así. Escuche, general, tengo entendido que reunir dinero para el ejército mexicano es un crimen. Y el asesinar a un teniente. ¿Qué? ¿Murió el tonto? Sí, ese teniente murió, al igual que usted. Monsieur, soy el general Leclerc. Bien, mi nombre es Hamilton, general. Leclerc para mis amigos. ¿Cómo está, monsieur? ¿Podría decirme cómo fue que atrapó a esta paloma? Tengo un amigo en el norte y él me contó de lo sucedido. Cantamos a ti, despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y cuando me enteré, me dije a mí mismo, Tex, tienes que salir a buscarla y entregarla enseguida. Yo odio a esos malditos juaristas. Solamente causan problemas todo el tiempo. Convencieron a mis hombres y ahora solo piensan en la independencia. ¿No sabía que hay una recompensa? ¿Qué? 200 francos en oro. ¿Qué le parece? Ciertamente es mejor que una puñalada en el centro del ojo. ¿Por qué no la manda encerrar para que pueda seguir mi camino? ¿Encerrarla? No, no, monsieur. A los condenados se les concede una última noche de esparcimiento. ¿Vino o coñac, Saga? Coñac, un vaso, por favor. Todo lo que mi temperamental paloma desee. Coronel, por favor, los 200 francos. Oui, mon general.
Monsieur Hamilton, ¿Tex? A mí sírvame menos de lo que le sirvió a ella. Yo soy un chico de campo. Nadie podría seguirle el paso a Saga, ni con coñac, ni en todo lo demás. Por tus virtudes, y sobre todo por tus vicios, Saga. Será una lástima perderlos a ambos. Disculpen, Monsieur Hamilton. Un pueblo que sí sabe cantar, los mexicanos. ¿Le es familiar esa melodía, Monsieur? Jamás la he escuchado. Oh, las mañanitas. Para los cumpleaños y bodas y lo que sea. Hermosa. Vaya, mire eso. ¿Saben que sea de nuestra independencia y nos felicitan? ¿Ha visto alguna vez una piñata, Monsieur? Siento decir que no. Venga a ver. Es una hermosa invención. Crean una figura, casi siempre un animal, hecha con papel maché, con una olla debajo en el centro del cuerpo. Llena la olla con dulces, nueces, fruta y pequeños juguetes. Y luego la suspenden de la rama de un árbol. Es una idea ingeniosa. ¡Córrale! De la casa y sírvete otro coñac. Thank you.
¿Dónde está Sara? Está por ahí, última puerta, a la izquierda. Sara, ábreme. Me estoy bañando. Pues salte a la bañera. ¿Por qué no te vas y vuelves luego? Quiero estar bien vestida para ti. ¿Quién rayos quiere verte vestida? Al menos podrías quitarte el sombrero. No tengo tiempo para eso. Vamos.